Pues muy buena familia Billion, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro directito aquí en Twitch de este maravilloso y fantástico Man Eater. Y bueno, aquí tenemos a nuestro tiburón, como no, lo teníamos en, a ver, en bioeléctrico, si no me equivoco. Vamos a verlo, correcto, nivel 27, ya somos ancianos. Tres niveles para llegar al 30. De locos, ¿eh? Esto no se podía mejorar. Sí. Bien. Y esto no nos deja, tenemos que conseguir mineral y mandíbula. Creo que ya lo tenemos al 5. Si sí, no, la mandíbula ya, olvídense, esto ya está todo quietadísimo. Pero bueno, a ver, tenemos misiones por aquí como esta. Esta está aquí, vamos a cogerlo. Vale. Pero cógelo, hijo de Dios. Cógelo. Ahí está. Buenas de Eric barra baja 08. ¿Qué tal? Bienvenidísimo, tío. Muchas gracias por pasarte, tío. Y ese lo tenemos. ¿Por dónde lo tenemos? Por allá. Estamos nivel 27, colega. No, es que el viernes hicimos dos directos. En verdad quería que fuera uno de 6 horas. Quería hacer un directo largo por primera vez aquí. Pero claro, en vez de darle a pausar desde la Play 5, le di a detener. La lié partas, pero bueno, da igual. Hicimos dos directazos ahí, capítulo 3, capítulo 4. Y que bien nos lo pasamos. Y cómo lo disfruto yo este Man Eater, ¿eh? Vale. A ver. Dios, no, que tengo uno ahí y no me lo pones antes. Dios, qué coraje, ¿eh? Vamos haciendo misiones. Bueno, este, yo llevaba un tiempo que los sábados y los domingos no hacía directo. No iba a ser directo. Salvo algún sábado que estuviera con Javi. Que para quien no lo sepa, de Canary Vision somos tres los que llevamos el canal. Somos tres en general. Lo que pasa es que yo soy el que lleva ahora mismo Twitch. Ya, ¿yo qué quiere? ¿Pelea? ¿Dónde está? Ay, me vas a durar tú a mí. A volver loco. Somos tres, sí, de Eric. Lo que pasa es que ahora mismo lo llevo yo. Los Canary Vision somos tres. Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene sus cosas también. Javi está mucho con YouTube, llevando el tema de YouTube también. Yo también estoy con YouTube, las redes, ¿sabes? Entonces... ¡Ya! Mierda, no salté. Pero sí, somos tres canarios aquí donde... ¡Uepa! No te voy a atacar, tranquila. Sí, nos tienes en YouTube, nos puedes ver los caretos ahí si quieres. De los tres yo soy el más feo. Siempre lo tomo así, agua se va. Cada uno es como es. Sí, guapo que sí, feo. Por si nos quieres ver los caretos, básicamente. YouTube es igual, de Canary Vision. Búscanos y nos encuentras. Si quieres te paso por aquí, por comentario. El enlace si quiere, pero es igual, de Canary Visions, no cambia nada, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados, somos igual, de Canary Visions. Oh, mi hermano Sergi, perdóname, que sé que ahí estabas en un momento. Yo no sé, Sergi, yo no sé poner esas cosas, me tienen que explicar. Pero ¿cómo me vas a dar tú si soy un megalodón, hermano? Ahí, ahí, lo electrocutamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, mira, 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 todo destrozado. Ahí está, completado. Mata 10 focas, hostia. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Aunque yo mate 10 focas, no. Yo no quiero matar focas, me dan pena, tío. Pues eso, Sergi, yo no sé, tío.
No sé por dónde puedo contactar contigo. Para que me explique, porque básicamente es que no sé, tío. Twitter o Discord, vale, búscanos en Twitter, que nos llamamos igual, de Canary Vision. Nos llamamos igual. Nos llamamos igual que aquí. Mira, mira, el caramesi. Quince humanos, madre mía. Vamos a electrocutar humanos. Vamos a acabar con la especie humana. Yo espero que el final del juego sea épico, porque si no... Y ya después por Twitter pues hablamos y... Es que nosotros tenemos Discord también, lo que claro, no lo utilizamos, me voy a poner a utilizarlo porque si no... Para quien le interese, ahora en YouTube lo verán porque bueno, como he dicho, somos tres los que llevamos... bueno, los tres, de Canary Vision somos tres. Mis hermanos y yo, que muchos dirán, hostia, pero si no se parecen, os explico. Somos amigos, pero nos consideramos más que amigos. Para mí son mis hermanos, ellos me han ayudado en momentos difíciles a lo largo de la vida y demás. Han estado a mi lado, me han ayudado a levantarme y son mis hermanos. Básicamente eso. Vale, me sirve 5 de 12. Pues, ¿por qué os digo esto? Porque ahora mismo, entre Javi y yo en YouTube, cada uno graba vídeos, ¿no? A su rollo. Humano. Humano. Ahora vienen los pesados estos, tío. Ya, yo váyanse ya para tomar por saco. Déjenme vivir en paz. Soy un tiburón que solo quiere ser feliz. Déjenme en paz. ¿Por qué os digo esto, gente? Porque, bueno, nos vamos turnando en historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que vale, yo subí hace poco The Last of Us Left Behind, ese DLC de The Last of Us, que no lo había jugado, lógicamente. Ya, yo soy unos pesados, tío. Es que así yo no puedo jugar. No quiero morir, tío. Pues ahora voy a cazar a todos los humanos por pesados, los cazadores. Dejaría la misión para el final, que, pero que se jodan. O me voy a comer, mira, señora, hasta luego. Vale. Nos quedan 10. 10 humanos, 10 humanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Uf! Pero por aquí tiene... Aquí, aquí, aquí. Gente, a ver si termino. Gracias, Sergio. Ahora te sigo. Me saltó la notificación, mi niño. Y perdona, tío, quise apoyar ahí a todo el mundo, a Laura, a todo el mundo, porque yo soy así, tú me... Bueno, ya me vas conociendo ya. Y al final me dijo la chiquilla de jugar porque faltaba gente, estuve un rato, después me fui, después faltó gente, me dijo, Isa, entra por favor, digo, Dios. No, tío, pero ya, yo me da coraje, porque fijo estás aquí, tío, y después yo... Eso me da rabia, tío. Iba a estar alternando entre tú y Laura y al final me quedé ahí con Laura, que si juega, que si esto, que falta uno, por favor. Venga, venga, vamos a jugar, vamos a ayudar aquí a la chiquilla. Pero nada, si hoy estás en directo voy a estar contigo. Te pongo a ti en el móvil y a Laura en el ordenador y listo. Así que nada, así os apoyo a los dos. Vale, aquí hay un cartel, pero el cartel vete a dónde está, ¿sabes? Estará aquí arriba. Y el objetivo es... Los cazadores son unos pesados, tío. Ya, yo váyanse ya, lo hago. Y me da, no, claro. Después hablamos por Twitter, Sergi. Según termine yo,
estaré hasta la una, cosa así. Son ahora mismo aquí en Las Palmas a las 10:30. Ya yo me voy allá, ¿sabes? Que no me vuelvan locos, tío, son unos pesados. A ver, tenemos aquí. Dios, 15 humanos otra vez, colega. 10 humanos. Mira, no puedo viajar. No puedo viajar porque voy a esperar aquí mientras hablamos. A ver, os explico y llevo media hora para decirlo. A ver, os pongo situación para quien no lo sepa, que Eric no lo sabía. Somos tres, ¿vale? Somos Javi, Charlie y yo. Mi nombre es Isaías, para quien no lo sepa, pero me pueden decir Isa, me pueden decir Canary, como quieran. Lo más fácil que les venga es a ustedes. Yo en eso no tengo problema, ¿vale? Bien, os explico. ¿Qué pasa? Que en YouTube Javi graba ciertos vídeos y yo, lógicamente, grabo ciertos vídeos. Pues, claro. Nos repartimos las historias. ¿Qué me refiero con las historias? Bien, hace poco terminamos en el canal The Last of Us Left Behind, ese DLC de The Last of Us. Vale, pues ahora Javi está subiendo un Max Payne 3. Vale, para quien le guste la saga Max Payne, que me parece una bestialidad, pues que lo disfruten. Y Charlie, aquí te, pues Charlie, pues mira, Charlie el pobre está liado con el trabajo y demás. Charlie es DJ, le están saliendo muchos eventos y pues no puede estar. Pero desde que pueda, pues ya lo verán por ahí, ya haremos directo los tres juntos y demás. Pero ahora mismo el chiquillo, la verdad que está liadísimo, tío, está liadísimo. Está muy liado el chiquillo, las cosas como son. A ver, aquí. Pues mira, vamos a ir a hacer viaje rápido. Está liadísimo. Y él me lo ha dicho, y si yo, hermano, tengo ganas de estar haciendo vídeos para YouTube. Te digo, ya, yo, hermano, tú relájate, disfruta la vida, living la vida loca. ¿Cuándo has visto tú un tiburón fuera del agua? Sea esto, ¿sabes? Esta masacre. Ya vienen los pesados. Y el teletransporte eléctrico, este es la bomba. Volvemos a la cueva. Y que desaparezcan. Yo me quedo aquí, nos quedan cuatro humanos. Hablamos un ratillo, nos reímos y todo lo que haga falta. De YouTube no os puedo dar tanta información porque se vienen muchas sorpresas. Entonces de YouTube no voy a dar mucha información, ¿vale? Porque estamos trabajando un contenido que va, para mí, bajo mi punto de vista, va a ser la hostia. Habrá gente que dirá, no, pues sí. Y yo diría, pues Isa, no me da. Pero bueno, son sorpresas que yo algún día debería retomar YouTube, pero me da pereza. Eso es como te lo veas. YouTube está bien para subir vídeos, ¿sabes? Yo YouTube lo veo como una plataforma que puede hacer directo también. Al final cada uno puede llevar su canal de YouTube como quiera. O sea, no soy de los que pueda estar hablando siempre. ¿Qué es eso, sabes? Mira, Sergi, yo te tengo que agradecer a ti y a Axel, porque son los que estuvieron ese día en el directo. ¿Te acuerdas aquel directo de Crash Bandicoot, que no consigue pasarme la misión, que se me notaba que estaba estresado, agobiado? Y ustedes me dijeron, hey, para, vamos a hablar un rato, refrescate. Pues os lo tengo que agradecer porque llegó un momento en el que no podía más, ¿sabes? Y casi dejo hacer directos en Twitch, las cosas como son. Ese día estaba agobiadísimo. Ese día casi ni hago directo. Lo que pasa es que al final digo, mira, vamos a hacerlo, vamos a motivarnos. Y que tenga que ser, que sea lo que tenga que ser, ¿sabes? Y así fue. Y al final, pues gracias a ustedes, supe controlarme, mantener la calma. Y es lo que hago ahora, a partir de ahora, día a día. A ver, señora, fuera. A ver tú, ¿y cómo me esquivas? Al agua. Vale, bien. Él vamos a matar al matado porque va a venir. Mira, mira cómo se ve, mira.
Bien. Tenemos este que es. Pobre foca, loco, y yo. Uf, qué calor hacer hoy. Llevo varias semanas que los sábados y los domingos no hago directo en Twitch, pero bueno, como ayer estuvimos todos, estuvo Sergi, Los Mundos de Laura, Hotel Eken Show, Kevin, Draco, pues digo, mira, pues vamos a hacer un directillo mañana sábado. Digo, total, como yo me imaginaba que a lo mejor podías estar, Sergi. Digo, bueno, seguramente sí, a lo mejor puedes estar y disfruta un rato de Maníter, que se lo metí en vena, que por cierto me alegra que hayas dicho, me lo metiste en vena. Yo los hago cuando metes, no, claro, a ver. Yo, porque mira. El marrajo este es un pesado, ¿dónde está? Yo que empecé el manite porque tú me lo dijiste en la recomendación. Que por cierto, he recomendado Devil Wishing y Shadow of the Tomb Raider. Y ya va ganando Shadow, ¿eh? Sé que tengo que jugar los dos primeros, Sergi, pero no los tengo. Creo, tengo que mirar. Porque uno me es un amigo, el Rice, y el otro no lo he comprado todavía. Pero nada, empezamos el Shadow, tranquilito. Yo creo que antes de agosto termine el Man Eater, tal y como lo estoy viendo, para poder llegar limpios a The Last of Us Parte 1 Remake. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a llegar limpios. Yo creo que sí, estamos a 23 de julio. Mira, te voy a dar esta ventaja, chaval. Te voy a dar esta ventaja para hacerte esto. O sea, es que ve lo que pasa. Ve lo que pasa. Es que ahora por el con un martillo. ¡Oh, mi Laura! Laura no está. Laura se fue. Laura se ha ido de mi vida. Laura. I love you. I love you. No te pongas celoso, Hotel Eken Show, por si me oyes. Sí, lo sé, no sé, me lo dijo Hotel Eken Show, eres una abusadora. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? A ver, yo el platino no me voy a obsesionar, lo tengo claro, pero si me cuadra, pues lo pillo, pibe. Nah, toma por culo, venga. Hola, buenas tardes. No se puede hacer asaderos en la playa, os lo tengo dicho, y ustedes sí, venga, venga, otro más, venga, nivel 29. No me hagan la rima, por favor, ¿eh? Que os conozco. Yo, loco, son unos pesados. Son unos pesados. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, pues. Hueva. Es que son unos pesados, tío. Es que son unos pesados, tío. Qué pesado. Ya, yo, déjenme hacer la misión tranquilito, que yo no he hecho nada. Os voy a hacer un impactrueno a los Pikachu y van a flipar, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Cómo estamos, Lauro, mi niña? Bienvenidísima. Y gracias por pasarte por el stream. Y sé que me dirá, no, gracias a ti por lo de ayer, por estar, por jugar. Y yo te diré, a ti también por estar. Ya, yo, mira este, ¿qué te crees? ¿Que me vas a casar o qué? Pesado. Yo, digo, es que era igual. Me metí en una historia, empezaba otra, después otra. Y digo, ya, yo no, tío, porque después se te olvidan los controles del uno, se te olvida la historia y tienes que empezarlo, ¿sabes? Si yo te digo todo lo que tengo por subir a Twitch, mira, tengo por subir Red Dead Redemption 2, Las Uncharted, Marvel Avengers, Marvel Spider-Man. Digitales, porque no sé ni lo que tengo. El Shadow of the Tomb Raider, los dos Devil Within. Madre mía. Sigues por subir. Pero la cosa es que no es eso, tío. Lo estuve hablando ya con Javi. Pues claro, claro, somos tres para llevar. ¿Cómo? Electrocuta. Ahí, ahí. Claro, ayer estaba hablando con Javi, porque, como dije, Jazzy, el pobre, está ocupado. Pues entonces.
Estaba hablando con Javi, digo, ya, yo, hermano. Me preguntó cómo estaba en Twitch, hermano, cómo no va en Twitch, digo, de puta madre, nada, tranquilito. Digo, mira, con gente guay y tal. Porque claro, Javi lleva YouTube y redes también, nos compartimos. Es lo que bueno de trabajar tres personas en un mismo proyecto, ¿no? O sea, en los vídeos. Que al final nos repartimos y cuando podemos, pues subimos, lógicamente. No tenemos obligación porque fuera de esto tenemos vida, lógicamente. Pues lo estaba hablando con Javi y le digo, ya, yo, hermano, no es los juegos que vayamos a comprar, que nos ahorremos dinero y tal, porque compartimos la cuenta. Eso ya la gente lo sabe. Es el hecho, hasta los juegos del Plus. Que sabes, que te pones a pensar, dices, ya, yo. Por ejemplo, FIFA 23, vale, sí. Pero, ¿y los juegos del Plus? Ya, yo, nadie se acuerda de eso. Porque pon tu cara de. Por poner un ejemplo, el Spyro. Pues ya lo tengo para subirlo aquí a Twitch. Mira, son unos pesados. Claro, yo me los juego. Mami, aquí llegó tu tiburón. Son unos pesados. Qué pesaditos son, loco. Ya, yo, este tío es un subnormado, ¿no? Me gusta esta playa, tiene mujeres hermosas y con dinero. Bueno, tengo una orden de alejamiento 60 metros de la playa, pero este tío es un pervertido, ¿no? Este tío me parece a mí que se pasa. Es que hay cosas que nunca entenderé en la vida. Ya, yo no me vuelvo. Ya, yo, que no me vuelvas loco, tío. JBL Game Show. Bienvenido, mi niño lindo. Yo le estrellé y lo compraré porque yo tengo el Plus Esencia de normal, ¿sabes? Desde que pueda, pues lo pillo porque, claro, yo amo los animales y yo tengo un perro, bueno, un perrito porque tiene 5 meses y 3 gatas, imagínate. Y es más, me puse a verlo el Stray y una parte que en el principio me huía el gato y mi gata estaba aquí conmigo en la habitación, durmiendo en la cama. Y se quedó mirando para la tele como para decir, ¿quién coño está huyendo? ¿Quién es ese? Pero bueno. Ya lo traeré, no tengo prisa. Es que es lo que les digo. Los juegos que voy a comprar. Los juegos que voy a comprar. Los juegos del Plus. Juegos que tengo pendientes. Cuando te pones a mirar y a pensar, dices, Dios, menos mal que somos tres, ¿sabes? Menos mal que somos tres. Al final me es eso. Yo llevo Twitch. Yo llevo un acuerdo con Javi. Mira, hermano, yo llevo Twitch. Tranquilo, tú llevas YouTube, las redes, como tú quieras. Cuando cuadre, pues hacemos un directo en YouTube y un directo en Twitch juntos, que es lo que solemos hacer cada 15 días los sábados, ¿no? Por ejemplo, la semana que viene el sábado, por ejemplo, pongamos que vamos a jugar FIFA, pues él lo hace en YouTube y yo en Twitch. Porque si no, uno solo. Pero bueno, la verdad que gracias a ustedes. En especial a Sergi y Axel, lo vuelvo a repetir, que aquel día con el Crash Bandicoot me animaron, me apoyaron, me ayudaron a tranquilizarme, a no estar agobiado. Pues, y gracias, pues, a la gente que está en el canal, pues os doy las gracias de todo corazón. Lo estoy disfrutando muchísimo. ¿En qué plataforma estáis? Porque estoy viendo que es un proyecto, ¿no? Sí, estamos en todo. Estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en redes sociales, tenemos Discord, tengo que activar el Discord, tío. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos todo. Es que, básicamente te lo explico, J, JL. Llevamos en YouTube 4 años. ¿Vale? 4 años. Y en Twitch llevo año, año y medio. En plan serio, ¿sabes? En plan, oye, haciendo el contenido que yo creo conveniente, lógicamente. Aunque a mí me gusta que ustedes participen, por eso el otro día propuse, oye, después del Man Eater, ¿qué os gustaría? ¿De Evil Within o Shadow of the Tomb Raider? Por ahora va ganando el Tomb Raider. Después, Sergi, nos metemos ahí en Twitter a hablar y activo el Discord, tío, porque tengo cosas que hacer. Sí, porque me gustaría meteros a ti, a JL, a Laura, a Draco, a Kevin, a quién más, a Axel, porque para la semana que viene me gustaría organizar lo que es, no un evento, porque no es un evento, sino una quedada entre nosotros, y hacer pues unas partidas al Fortnite o al Fall Guys.
Que por cierto, tengo que descargar Fall Guy, que le dije anoche a JL que lo iba a descargar. Y no quiero faltar a mi palabra. Así que JL, si estás ahí, me descargo después Fall Guy. Y en vez de... Vale, sí, sin problema, sin problema. Sin problemas, Eti. Entonces, claro, yo esta idea la he transmitido a Javier Yasli, porque somos tres y hay que informar, lógicamente. Cada vez que damos un paso hay que informar de oye, pues está pasando esto en Twitter, pues mira, tengo esta idea, me dijeron que sí, que para adelante, que también os digo que de parte de Javi y de Yasli, que muchísimas gracias por el apoyo al canal y por el cariño. Somos tres, al final. Y también les invito, si quieren vernos las caras, nos tienen en YouTube, que tenemos vídeos que se van a partir el culo, porque bueno, somos canarios, las ideas que tenemos, ¿qué más quieres? Más nos le podemos dar, ¿oyeron? O sea que... Tenemos un vídeo, que para mí es especial, porque yo conozco a Javi hace tiempo, de cómo nos conocimos Javi y yo. Se van a partir el culo. Invitadísimo a Fall Guys, cuantos más mejor, sin problema. O sea, lo descargo después. Mi hermano Yoga Cartagenero, míralo ahí, sí señor, no podía faltar a su cita. Hermano, estamos aquí reunidos, mi hermano el Cartagenero, para decir viva Cartagena. Yoguita guapo, no, yoguita pibón, hablemos con propiedad. Yoga, si quieres, puedo ser tu tiburón. Qué bien nos lo pasamos, tío. La gente me verá y dirá, este está loco. Bueno, prefiero ser un loco feliz que un feliz infeliz, ¿no? Un feliz, yo qué sé, cómo decía. Yo tengo un dicho que siempre lo hablo con... Que por cierto, también le quiero mandar. Tiene canal de Twitch y nos sigue. Lo que no, muchas veces no puede estar por cosas personales. A mi hermano Juan, a The Bearman, que lo tienen en YouTube, que tenemos vídeos con él también. Que lo conozco hace muchísimos años y lo quiero muchísimo. Y le quiero mandar un saludo también. A ver, a ver, a ver. 7 de 12. Que él me dice a mí. Porque claro, nos conocemos hace años, ¿no? Y sabe cómo soy, sabe el sentido del humor que tengo, las cosas que se me ocurren. Y muchas veces por las noches, bueno, nos ponemos en grupo de play, nos podemos jugar Fortnite y hablar, lo típico, hablamos de todo, ¿no? Él es cinéfilo, le encanta el cine, igual que a mí. Lo que él es más cinéfilo que yo. Yo le conozco las cosas. Yo no soy ahora aquí Steven Spielberg, ¿sabes? Me gusta el cine. Porque me encanta. Yo... Hay cosas en las que estoy de acuerdo con él, como por ejemplo La Milla Verde es un puto peliculón. Quien no haya visto La Milla Verde tiene que verla, porque eso, si te gusta el cine, tú debes ver como cinéfilo o que te gusta el cine, es ver La Milla Verde. Eso es un puto peliculón. Yo opto porque yo sea Balón de Oro y que lo fije el Barça. Sí, yo JL Ken Show, cine. Centrémonos, porque ya le dije, me voy a ir aquí y vamos a hacer 10 focas, tío. Ya, que las focas, las pobres, me decía yo, tío. Deja no reproducirnos. Pues una vez, hablando con Juan, nos partimos el culo, ¿no? Porque, os digo, él me conoce hace muchos años. Yo tengo 30 años, básicamente lo conozco hace 8, imagínense. Y un día hablando, tal... La Milla Verde es un peliculón, Hotel Eleven Show. Don Han es uno de los mejores actores de Hollywood, sin duda, ¿eh? O sea, el otro día estuve hablando con mis padres. Pues mira que mis padres han visto cine, loco. Es una pasada lo que han visto mis padres. Y me dijeron que también la he visto, pero quiero verla de nuevo. Entrevista con el vampiro. Eso es un puto peliculón. A ver si por aquí podemos. Vale, no, por aquí no, al agua. Entrevista con el vampiro, quien no haya visto eso. Uf, cosa seria, ¿eh? Café para cafetero. Y me esquiva, o sea, claro, el pez espada ese es Messi, ¿no? La cara Messi, pues toma, te quedaron Messi. Ese soy yo, Yoga. Mis tatuajes lo confirman, mi forma de ver la vida también. Me flipa Batman, tío. Lo siento por esa gente que le guste Marvel, porque Marvel, os lo digo, para mí a día de hoy, juega otra liga. O sea, Marvel está en otra liga. En cuanto a cine, está en otra liga. Sin duda, pero
A ver, el vídeo debate que hice con Javi de si Batman es un superhéroe o no está chulo, porque yo lo dije en el vídeo. A ver, Batman, vamos a ser sinceros, Batman no es un superhéroe, no tiene poder, por lo cual no es un superhéroe, es un héroe, vale. Es que hay que reconocerlo. Pero yo lo expliqué porque para mí sí lo es, porque para mí Batman sin poderes está a la altura de Capitán América, de Thor, por todo lo que hace. O sea, es de loco. Un antihéroe ese, uff, no sé decirte, para mí no. Aparte de detective, lógicamente. Pero bueno, que eso es lo que a mí me gusta, la opinión de la gente. Mira, oh, un cubatita por aquí, un carta oro con Coca-Cola, venga, venga, otro marchando, venga. Venga, todo el mundo fuera, que no se puede hacer fiesta, dicho. No se pueden hacer fiestas. Yo no lo veo como un antihéroe, tío, sinceramente. Yo. Pero que eso es lo que a mí me flipa, que cada uno tenga su opinión. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Pero cógelo, tío. Punisher, me vi la serie, tío, en Netflix, que me acuerdo que me la dijo Javi Juan, porque nosotros, eso, hablamos muchísimo de todo. Y cuando digo todo, es todo. A vuestra imaginación os lo dejo. Pero de todo. A ver, ¿dónde está ese cartel de mierda? Perdón la expresión. Tarán. Tarán. Oh, mira dónde está. Alguien me dijo un nombre para el tiburón y creo que fue Sergi, ¿no? Federico. Federico. Oh, una rejilla por aquí. Vamos para atrás. Vamos a abrirla. Daredevil. Daredevil es un locurón. La serie de Netflix me parece una locosa de los dos, ¿eh? ¿No fuiste tú el que me dijo que lo llamáramos Federico? ¿Quién fue? Ah, no, fue Flames. ¿Verdad, verdad? Es verdad. Que no me mate, por favor. Me equivoqué, lo siento. Soy humano. Bueno, soy humano. Soy Batman. Ya si me quieren considerar humano. Los buzos estos, tío. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué estás investigando aquí? Si hay. Ya, yo muérete ya, pesado. Mira. Por aquí no hay más nada, ¿no? ¡Hombre! Oh, ¡Aurelio! Esta barracuda me da que es historia, ¿no? Del Maníder. Correcto. Nivel 30, señores. Y llegamos al nivelazo, al super nivel. Vale, pues aquí tenemos 10 humanos, como no, pero bastante pesados son. Destruye el objetivo. Pues vamos para allá. Destruye el objetivo por aquí para allá. Vale. El mío lo mismo de él. Deadpool no puede morir, ya tienes. Deadpool, mira, yoga, Deadpool me parece un peliculón, tío. Bueno, peliculones. Y están rodando la tercera. Y me parece una locura, ¿sabes? Yo para mí como Batman lo acepto, no hay nada. No me maten, pero es lo que hay. Pero Deadpool es una locura. Deadpool, Spider-Man también me encantan. Ya, pero al fin y al cabo, Batman y Iron Man, cuando tienen que salvar el mundo, mucho regañón, es que dicen, no, es que el superpoder de Batman y de Iron Man es que son ricos. Eso no es un superpoder. Ellos no tienen culpa de haber nacido ricos. ¿Sabes? Entonces, Messi y Cristiano, ¿el superpoder de ellos cuál es? Que son ricos también. Pero los anteriores son aquellos que nos toman como un héroe. Debería. Pues yo no lo veo así, tío, que Batman sea un antihéroe, la verdad. Porque muchas veces vemos a Batman que hostia, que se le junta el Joker, se le junta Pingüino, se le junta todos allí, pues dices tú, yo. A mí nada más se me junta el Joker y digo, ño, ¿y cómo coño derroto yo a este tío, sabes? A ver, tenemos que rodear. Vale, vamos por aquí. Daredevil es pues un antihéroe, no porque tengan superpoderes, sino porque actúan según los intereses, por su propio interés. Por eso los convierten en antihéroes. Al final, gente, miren, yo les doy las gracias por estar aquí, por hablar un ratillo, ¿no? Cada uno con su opinión, y yo
Para mí Batman es un superhéroe, para ustedes no, la mayoría, pero vamos a ver, no siempre vamos a estar de acuerdo, lógicamente. Pero al simple hecho de que estén aquí a hablar un ratillo, pues os lo agradezco de todo corazón. Y Batman empezó como una venganza, ¿no? Efectivamente, Stevie Wonder, por el tema de los padres. Hombre, es que ponte la situación de Bruce Wayne. Te matan a tus padres, ¿tú quieres venganza? Claro, que es fácil hablar. Vale, hay que matar 10 focas. Matan a mis padres y te digo yo que me vuelvo loco, ¿sabes? Busco venganza como sea. Como si me tengo que alistar en el ejército y decir, ¿cómo? Vas a morir, hijo de puta. Es que al final, claro, cada uno defiende lo suyo. Ya, yo, los marrajos estos son unos pesados. Ya, yo, muérete ya, pesado. Sí, pero, a ver, si es verdad que hay momentos en el que Batman se ciega y todo es los padres, los padres, los padres. Ahí te doy la razón. Pero después hay momentos en los que la chica que le gusta, pues tiene que ayudarla. También, cuando ve que la ciudad está como está, también actúa. Pero bueno, que eso es lo que quiero, que ahí que hablen, que nos entretengamos. Y nuevamente daros las gracias por hacer que... Pero es que es a lo que voy, Telekensou, ponte en el lugar de Batman. Matan a tus padres, ¿tú qué harías? Yo, venganza total, o sea... 10 humanos. Hola, a ver, buenas tardes. Dije que aquí no quiero a nadie. 1. 2. 3. 4. 5. No me hagan la rima de 5, ¿eh? Los conozco. Pero no lo coge, no lo coge. Vale, nos quedan dos. Nos queda uno. Y este es el elegido. Ya vamos por el 70% aquí, ¿eh? Mira, eso es igual que el debate que hay. Que yo no sé el debate, tío. Cada uno que tenga sus gustos, tío. A mí los debates... O las comparaciones, mejor dicho. Yo lo veo... A veces una tontería. No, Tobey Maguire o Andrew Garfield, Tom Holland. Ya, yo, cada uno para mí es un papelón de Spider-Man, tío. ¿Yo con quién me quedo? Lógicamente, con Tobey Maguire. Porque es el primer Spider-Man que vi real. Pero no quito que los otros dos se han hecho papelones. Pero ya, yo, te pone... No, tienes que elegir a uno. ¿Pero por qué tengo que elegir a uno, tío? ¿Por qué? Que... Ya, no me vas a durar nada, tiburón blanco. Nada, 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 nada. Ven, ven, ven. ¿Dónde está? Tiburón blanco, mira lo que le voy a hacer al tiburón blanco. Mira, mira. Ankara Messi. Sigue Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Mira, mira. Ankara Messi, sigue Messi. Yo estoy contigo, Yoga, pero no quito que los otros dos se han hecho papelones, loco. Si sí, es verdad que a lo mejor el Tom Holland es el Spider-Man de los millennials, porque es el Spider-Man que han conocido. Pero donde esté Toby. Ah, claro, claro, claro que sí, mi colega, toda la vida. Mira, te voy. El pobre, mira, mira, el pobre. Oh. Trofeo Now, es mi película. Es que. ¿Cómo? ¿Cómo? Vuelvo a comprobar lo que está haciendo Beat. Hostia, pero nos quedan aquí cosas. Nos quedan tres puntos de... ¿Cómo se llamaba esto? El icono amarillo, tres puntos de referencia, tres alijos y seis carteles. Yo opto por abrir aquí. Que eso es... ¿Dónde es? Allá. Y ahora miramos lo que está haciendo Beat. La serie de Jessica Jones, tío, al principio me costó verla en Netflix. Digo, ya... Pero al final cuando la vi dije, la hostia, loco. Igual que de Punisher.
El Punisher desde el minuto uno me parece un seriote, loco. Pero un seriote. Es que es una cosa sobrenatural lo de The Punisher. Encima el actor que hace The Punisher. Tío, ya, yo mira, te voy a hacer ventaja para hacerte esto, mira. Venga, hasta luego, Lucas. Vamos para el culo, con perdón, era un pesado. Jessica y yo me parece un seriote, pero de locos, ¿eh? Me la dijo Javi Juan, para que ustedes vean. Es que Marvel a día de hoy me duele decirlo, porque ustedes saben que soy muy friki, muy fanático, muy amante de Batman. Y no Batman, sino DC en general. Pero la Liga de la Justicia, la segunda, hay gente que dice peliculón y yo digo, cuatro horas, muchas acciones a cámara lenta, peliculón, hermano, no sé qué decirte, cuatro horas. Oh, me costó, la vi, pero me costó. Las cosas como son, yo soy sincero. Marvel no, Marvel desde que te anuncia una película, desde el segundo uno, sabes que va a ser un peliculón. No está mal decirlo, o sea, que vamos a ver. Que seas amante de algo, que seas un fanático de algo. Yo soy el Barcelona, pero os pongo un ejemplo, soy el Fútbol Club Barcelona, pero no quito que lo que ha hecho el Madrid en la Champions. Tienes que decir, niño, ole tus cojones, ya voy, me quito el sombrero, es lo que hay. Tienes que hacerlo, te tiene que gustar el fútbol por encima de tus colores. Después, lógicamente, en un Barça-Madrid voy con el Barça, que lo aplaste. Si le mete 10, que le meta 10. Porque tú te crees que si el Madrid no te puede meter 10, no te lo va a meter. ¿Tú crees que la Liga de la Justicia es mejor que los Vengadores, J.L.? No sé qué decirte, ¿eh? Sinceramente, es tu opinión, lógicamente, la respeto. Y yo, es que soy amante de DC, tío. Pero es que viendo lo que está haciendo. A ver, ¿quién coño me está gritando? Mira, me paga, ya la liaste. Te iba a dejar vivir. Voy a la gruta, Sergio, mi niño. Estaban ellos. Estaba buscando el cartel, abriendo esa rejilla para no dejarla pendiente. Vamos a ver qué está haciendo Bid, gente. Ahora os leo que hay escena. Que estás hablando de dos putos peliculones, tío. Que estás hablando del Caballero. Mira, yo te lo digo así de claro. Para mí, una de las mejores trilogías del mundo del cine, Batman, de Christopher Nolan. O sea, me parece una locura. Me parece una trilogía de loco. Y luego Los Vengadores, niño, Los Vengadores, que ya te comen aparte. O sea, es una cosa de loco. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Sí, claro, ¿y cómo accedo aquí si le tengo que dar el botón? Hostia, aquí no se me ha abierto nada, ¿no? Aquí me queda un cartel, un alijo y dos puntos de interés. Que no sé dónde coño está, pero bueno, aquí me queda estos tres y un alijo, tío. Y aquí nos queda un punto de interés y este. No pasa nada. Vamos a ver por este. Y nos lo quitamos de encima. A ver dónde es. Y ya vamos a la siguiente ruta. Y los otros, gente, pues sinceramente, o lo hago fuera directo. Y si nos pasamos el juego y no lo consigo, me da igual. Yo no me voy a obsesionar. Gracias a esos cuatro espectadores que hay por aquí. Muchísimas gracias. ¡Hostia! ¿Y cómo coño llego ahí? Pues ahora Sergi me dirá: Isa, salt, impulso. Pues venga, vamos, Sergi. A la primera. I believe I can fly. Vale, vamos a ir aquí y aquí. Vale, venga.
Dios, míralo. Nuestro tiburón terror oceánico, trofeo ganado, mega. Ya somos un puto megalodón, señores. Bien, a ver, se podíamos mejorar algo, ¿no? Cuerpo violeta. Categoría Ford. Y ya tenemos el cuerpo bioeléctrico, vamos. Vale, vamos a mejorar el hueso también, todo lo que se pueda. Ponte la cola de hueso. La cola. Cola. Hueso. Nos está quedando un tiburón, genial. Le tengo hasta envidia de lo guapo que es, ¿eh? Porque coño es. Esta evolución es la cantidad de grasas que recibe y de salud que recuperas cuando te alimentas. Wow, esto está curioso. Órgano. ¡Ah! Se necesita Truth Quest y el nivel 35. Pues no me hagan rima, por favor. Esto lo podemos mejorar. Aquí tenemos. No lo puedo mejorar, tío. Bueno, señor, yo ya marcho. Un placer de dar a ver cuándo hacemos el debate de cine. Cuando quieras. Yo por mí, sin problema ninguno. Un abrazo, JL, para ti, para Laura. Y gracias por pasarse, familia. Muchísimas gracias, de verdad. Esto es por aquí. El marajo este no va a durar, se lo coma, ¿eh? ¿El máximo nivel es 30 o es más? Uy, la activo yo. Sí, sí, después activamos el disco porque... Quiero contar con ustedes para eso. Yoga, si estás por ahí, me gustaría contar contigo porque quiero hacer con Sergi, con JL, con Mundo de Laura, con Draco, con Kevin, con Axel. Y me gustaría contar contigo, lógicamente, para hacer un directazo un día jugando juntos a Fall Guys, a Fortnite, y yo que sea, lo que cuadre por ahí. Estás más que invitadísimo. Arrecife de caviar. ¿Por qué? Si necesito... Sí, pero claro, como estoy aquí y no me sube del 30, por eso pregunto, ¿sabes? Pues es rarísimo. Es que tú, yo cada vez que veo el juego flipo más, ¿sabes? Porque mira. Pues ya llegamos al objetivo. Está aquí. Entonces aquí, 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 aquí y aquí. Vale. Y ahora aquí tenemos varias cositas. Mata 10 tortugas, pues vamos para allá. A ver, eso es. Eso es que aquí hay un... Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto. Oh, un cartelito ahí. Lo vamos a coger. Y un humano. ¿Te imaginas que cojamos al otro? Ah, no le di. Espérate, 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 espérate. No me da doble salto, tío. ¡Ah! Vamos a intentarlo. Ah, no. Vale, vamos a por las tortugas primero. Y ahora miramos el cartel este. ¡Orca! ¡Una orca! ¡La podamos fuera! ¡La podamos fuera! Dios, soy level 30 también, mi niña. ¿Tú te crees que esto es fácil para ti o qué? Digo, o sea, soy un mega. Yo. ¿Esta orca quién es?
Nada, 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 no nos dura, no nos dura. Y tú tampoco. ¿Cómo repartimos, señores? Ya, yo te pongo a durar, venga, fuera. Dame, 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 mira, mira la poca vida que me quita. ¿Dónde estás tú? ¡Pum! Pues sí, parece que es 30 o no, al máximo, porque no sube. No, poca no. ¿Ves? De 30 no sube. Vale. Tenemos un orijo aquí. Vale, que está ahí. Ya encontramos a las orcas, ¿eh? Uno de tres. Ese es aquí. Pero claro, ahí. ¿Esto se puede abrir? Sí. Vamos a inspeccionar primero a ver qué hay por aquí. Vamos a ir un alijo, lo típico. Un cartel. Punto de referencia, no te extrañe. La única. No te lo dije, punto de referencia, a ver. Yo, mira ahí. Vale. Mira, y me esquiva el perro. Llora, llora. El que no llora no mama. Venga, fuera. Vale, a ver. Ah, nos falta un poco. Me vuelve a faltar, tío. Ah. Por fucking nine. Bravo. Destruye el objetivo. Vamos, vamos para allá. Después lo intentamos, Sergi. Y si no, lo intento fuera cámara. Vamos, loco. Vamos a avanzar. Pero gracias por decirlo, mano. No, no tenía para hablar ideas. Podemos rodear, vale. Mira, el Marlín este, fuera. No nos dura en nada, ¿vale? Lo que pues, sufrimos al principio. Qué guapo, tío. La hostia, ¿eh? Aquí no hay que... ¡A la orca! ¿Qué nivel es? ¡35! Yo, ¿y podremos? Con la habilidad del triángulo, mira cómo huye. Pobre orca. Ah,
Electrocútate, electrocútate. Electrocútate que me dura cero coma. Es verdad, yo he visto documentales de eso, gente. De lo típico, ¿no? A mí me gusta. A ver, yo voy a ser sincero. Tengo dos fobias. Una son las serpientes y otra son los tiburones. Uf, que va, que va. Yo hay sitios que no voy a ir de viaje porque sé que hay o serpientes o tiburones y paso. Pero yo me he visto documentales de lo típico, ¿no? De tiburones y tal. Eso sí. Y he visto cómo las orcas les atacan al hígado. De loco. Las cogen a los tiburones y hacen... Ah, toma por culo, fuera de aquí. Y lo dejan morir después. Se comen el hígado y dicen, venga, muere. ¿Qué quieres que te empache? Este pobre tiburón blanco, tal. Este pobre. Nada, nada, nada. Aquí es. Días humanos. Ya tengo que dar toda la vuelta, tío, otra vez. Los dientes del de hueso de locos, ¿eh? De locos los mundos de Laura. Por cierto, gente, los mundos de Laura, gran streamer pero mejor persona, 23 para baja Sergi, para baja 23, lo mismo, así que venga todo el mundo a dar cariño, y a JL Game Show también, y a Yoga para baja Cartagenero, lo mismo, así que venga, a darles cariño ahí. Qué bien nos lo pasamos ayer, Laura, tuve que rescatarte varias veces porque te faltaba gente para el multiverso, pero en una de ellas me dejaste estirado, pero bueno, no te lo voy a tener en cuenta. Yo quería llorar anoche y digo, no, ¿por qué Laura? ¿Por qué me abandona? Pero va. Bueno. ¿Dónde coño es eso, tío? Son unos pesados. ¿Dónde coño es, tío? Ahora que te vamos a entrar en un acuario. Yo, ¿se acuerdan el juego de tiburón de la Play 2? Vamos a ir para arriba, a ver. Por aquí. Están en un festival. Hola, dije que festivales no. No, no, fuiste tú, porque me podías haber puesto contigo. Y tú no me pusiste contigo. Ah, se siente. Yo que iba con mi buena voluntad, digo, ¡ah, Armai! Voy a ayudarla, que le tengo cariño y nos lo pasamos pipa. Y me dejaste tirado, me dejó tirado, Sergi, me dejó tirado, Sergi, para que tú veas. Después dice mi madre, ¿por qué no te enamoras? Digo, ¿para qué? ¿Para sufrir? No quiero. Ay, no quiero. Ay, mi cookie, que le quiero mucho. O sea. Sí, tío, me tenía que haber ido contigo, Sergi, me dejó tirado, tío. Me dice, Isa, por favor, dime que puedes entrar. Yo en la camita ahí, viendo el directo, digo, venga, va, voy a entrar. Voy a entrar para ayudarle, me deja tirado, tío. ¿Qué te parece? Yo voy a hacer lo siguiente, porque yo muchas veces veo los directos desde el móvil, que es más cómodo. Y les comento, yo voy a hacer lo siguiente, señores, lo siento, pero mira, cuando usted sea allí, Laura, a uno en el móvil y otro en el PC. Porque si no, no me da la vida, no me da la vida. Yo, 10 humanos otra vez, los niños son unos pesados. Vamos a acabar con la raza humana. Exacto, yo me llamo Visions, que todavía no se sabe, ustedes, bueno, ni ustedes ni la gente de YouTube, sabe por qué nos llamamos The Canary Visions. Ni ustedes ni nadie. Ya, claro que sí. Ahí, ahí, abre la boquita que te estás electrocutando. Porque el nombre nuestro, de Canary Visions, aparte de porque somos canarios, lógicamente, tiene un porqué que va más allá. Y nadie lo sabe. Ya está, pobre. ¿Haremos el vídeo explicándolo? Yes. ¿Cuándo? No lo sé, porque tenemos muchas ideas, muchas cosas que organizar. Yo era muy... Mira, te digo una cosa, Sergio. Y ahí tengo a mi madre.
Bueno, a Sergi y a Laura, que está ahí. ¿Quieres que te lo diga? Yo de pequeño era muy hijo de puta. Literal. O sea, la palabra hijo de puta era yo. Te lo digo ya. Pero muy hijo de puta, ¿eh? De pequeño, buah, tú no sabes nada. Yo te pongo a mi madre a los cascos y el directo te puede durar 6 horas y más contándote todo lo que hacía yo de pequeño. Yo era muy malo, tío. Muy malo. Yo era muy hijo de puta. Mira, yo de pequeño, tú imagínate, en el colegio, 3, 4, 5 años, sí. Tú sabes la típica canasta de baloncesto, ¿no? Pues yo me subía a la canasta. La profesora todo el día llorando, Isaías, bájate, por favor. Yo soy Mowgli, soy el líder del mundo. Todos los días. Llamaban a mi madre y todo. A la canasta de baloncesto me subía hasta arriba. Imagínate. Hasta arriba me subía de la canasta de baloncesto. Imagínate, yo de pequeño era muy malo, tío. Era muy malo, tío. De grande también he sido muy malo, las cosas como son. Pero bueno, hemos cambiado, hemos cambiado. Hemos cambiado porque llega un momento en la vida en el que dices tú, ¿cómo? Hay que cambiar. Hola. Te voy a llamar a Dimitrescu, que es más fácil para mí. No, no, claro que no estoy orgulloso, sino que, como tú dijiste, la que le iban de pequeño a usted, pues te digo, pues sí, yo era muy hijo de puta. Yo de pequeño era muy malo. Básicamente eso, no me siento orgulloso, básicamente, pero ¿qué vamos a hacer? Para el pasado, pasado es. Hola, señorita Dimitrescu. Dimitrescu, como en el Resident Evil. Que me enamoré yo de esa mujer, de Dimitrescu. Por cierto, tengo que subir el Resident Evil Village, el Resident Evil 7. Ya, mira, paso de pensar todo lo que tengo que subir a Twitch, ¿eh? Porque me agobio. Uf, qué pereza. Señorita Dimitrescu, ¿ya se pasó usted esa misión tan difícil de la Uncharted 2? Yo, qué temazo, ¿no? Estabas ahí, mi niña. Sí, mi niña. Fua. Tú eres muy pesado, tío. Cállate ya, no nos interesa tu vida, Pete. Te quiero matar y punto. Pues sí, ahí estaré. Estaré atento a Twitch. A ver si no se me juntan varios canales a la vez en directo, porque voy a tener que estar abriendo Twitch varias pantallas en el PC, una en el móvil y ahí apoyando a todos. Por cierto, cuando yo termine de directo, claro, a la una. Para la gente de la península, a la topo. Yo vivo en Las Palmas. Vivo en el paraíso, como dice JL Game Show. Pues nada, miraré a ver a quién le puedo hacer una raid. Ya que Sergi me enseñó. Sergi, te debo mucho, ¿eh? Jeje. Me has enseñado muchas cosas. Te quiero mucho, Sergi. No te vayas nunca, por favor. I love you. No, en África no. Vivo al lado, pero yo soy canario. Y Canarias pertenece a España. Y va a España. Que esté al lado de África no significa que sea canario. ¿Y cómo coño me como la gente aquí, tío? ¿Tú me quieres explicar esto, eh? Que le jode. Que hay gente que le jode que los canarios pertenezcamos a España. Te voy a dejar el lure que tengo que ir a la lavandería y empieza a pegar el calor fuerte. Yo, el calor fuerte, yo. Mira, dile al que encendió el horno, ¿vale? De mi parte, que por favor lo apague un rato, ¿sabes? Ah, yo sé que es coña, Sally, yo sé que es coña. Parece mentira. A ver, 10 humanos. Ahora no hay humanos. Vale, ¿eh? A ver, por favor, el que haya encendido el horno, que lo apague un rato, tío, por favor. Se parte el culo Dimitrescu, por favor. Pasadlo bien, gracias, mi niña. Ya nos vemos después. Bueno, después sí me cuelgo. Yo después de comer, la siestita de toda la vida no falla. Bueno, no creo que pueda con el calor este, sinceramente. Tú imagínate un tiburón haciendo esto, ¿sabes? Esto no lo ves tú, vamos. Son 13. Llevamos 2. A ver por dónde entramos nosotros por aquí. Tranquilo, Sergi, que sé que son bromas, vení.
¿Y ahora para dónde caño voy yo? Ahora tengo que esquivar aquí a los cazadores. Es que es una cosa, tío. Son unos pesados. Destruye el objetivo. Ya. Encima aquí me sigue, tío. ¿Esto qué? ¿Que tengo que saltar a algún lado o qué? Sí. ¿No? Otra rejilla aquí. Ah, dejamos ya en paz a las tortugas. Otro al hijo, bien. 3 de 13, ¿no? Dale, a ver. Todavía nos queda una horita y media de directo. Bien, vamos a seguir avanzando. ¿Qué podemos hacer aquí? Yo opino, porque como lo menos que hemos conseguido son puntos de referencia de Ali, bueno, vamos casi todo por igual. Casi todo por igual. Bien. A ver, dijimos que íbamos ahí al alijo, y el alijo está. O sea que tiene que haber alguna rejilla por ahí. Pues si no, ya me explicará cómo llego yo a salir. Espera, paso. Vamos para allá. A ver, vaya, papá. Estoy el objetivo. ¿Y qué objetivo es? No me digas que es un barco. Pues sí. Dios, nivel 42, Nosotros nos llamo. Y ahora vienen los cazadores de turno y nos tocan la moral. Ta, ta, consume 10 humanos. Es lo que pasa, te metes conmigo. Mira, paso, ¿dónde está la entrada? A eso, tío, para que se vayan. Veloz, para mí. Vale, gente, voy a beber agua, a secarme el sudor, porque estoy bañando un sudor. Y seguimos, dame un segundo, bueno, un segundo, dame un momento.
Vale, continuamos. A ver, tenemos que matar 10 humanos. Dios, que el calor que hace hoy es terrible, tío. A ver, tenemos que matar 10 humanos. Ya se fueron los pesados, ¿no? Vale, bien. Pues eso es. Se supone que por aquí. Y se supone Hostia, espérate. Se pues supone que yo puedo hacer esto. ¿A dónde vas? ¿Que hay más? ¿A dónde vas? ¿Qué mira lo que te hago? Se supone que podemos. No. Yo lo que quiero es agarrar. A ver si es verdad. No. No quiero eso, tío. Mira, voy a coger. Eso es lo que yo quería hacer. Eso es lo que yo quería hacer. Eso es lo que yo quería hacer, sí señor. Yo no sé, ¿qué estoy haciendo? 10 tortugas, a ver, me estoy liando porque tengo muchas misiones. Porque me estoy liando. Un momento. Vale, me quedan 5 tortugas. Bien. 4. 3. 3. 2. 1. Y el marrajo este que es el típico pesado. Vale, ahora, aquí. Aquí son 15. Y para atrás. Tiburón martillo cazado, no lo quitamos encima. No te me vas a acabar, niño. Vamos a matar a 15 humanos, ¿vale? Que aquí son más, a ver. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Pero no dan becas por ser el mejor en patinar. No, que no, que no. Gracias.
Bien. Shaggy, ¿estás por ahí? ¿Quién me está golpeando? No sube del 30, tío, ¿ves? No sé por qué. Es que no sé, tío, por qué. No tengo ni idea, tío. No tengo idea por qué no sube de nivel. Gracias a esos cuatro espectadores DLC, no sé, porque será que es nivel 30 aquí y a lo mejor hay un DLC que te hace subir y demás, no tengo idea. Bueno, da igual, importante que tú estás ahí, tío, y te lo agradezco. Me quedo con eso, ¿sabes? Por lo menos, mira, me echas un cabo, tío. Y estás ahí. ¡Hostia! ¡Una rejilla! ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? A ver si por aquí podemos ir. ¡Uf! ¿Dónde está? Atacadme todo lo que queráis, os voy a matar igual. Mira, ya van dos. Tres. Hasta ahí llevo 15 niveles de diferencia, ni. Se nota. Yo ya por aquí, vamos por el 78%, hermano. Yo de cuando a dónde soy un crack con un tiburón, ¿sabes? Ah, mira, está aquí. Bien, ahora vamos a ir aquí. Eso, al agua, ven. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es que se meten al agua, que son tontos, tío. No dan para más. ¿Cómo? Pero si me está contando. ¿Los del agua no me cuenta? Me queda uno, me quejé a este, porfa. No sepa cómo gestionar y mantener un lago de peces, pero estoy aprendiendo. Nos queda este lijo, este y este. Mata al alfa. Reina asesina. Después de tanto día en un espectáculo de Mafio Marino, Mahana tiene mucha agresividad contenida. ¿Cómo? ¿Me vas a hacer la competencia tú a mí? No. Es de ir de aquí a aquí. O ir de aquí a aquí. Nah, vamos a ir por aquí. No puedo porque dice que estoy en un combate. ¿Sabes? ¿En qué combate si no hay nadie? A los que estén, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a Sergio, Dimitrescu por haberse pasado, Los Mundos de Laura, JL Game Show, a Yoga. Yo creo que es el directo con más comentarios que he tenido, ¿eh? Vamos a esperar a que se baje eso. Ja. Que ahí no lo basamos, ¿eh? Sergio, con mis locuras. Yo estoy loco, tío, te lo tengo dicho. No me haces caso, pero bueno, yo estoy loco. Soy un loco feliz en un mundo de cuerdos infelices. Esa es la frase que siempre hablo con Juanillo. Que me dice, tienes toda la razón, hermano, tu locura es la mejor. Yo, gracias, hermano, yo también te quiero, el hoyo. Sí, a ver, todos estamos locos, pero depende de la locura. Yo digo que mi locura es sana, ¿sabes? Es una locura buena, es una que te partes el culo. A mí me llamo loco por tener los tatuajes de Batman y tú te dices, a mí me imparte, padre. Me da igual. Ah, bueno, tú no eres como el resto, o no haces lo mismo que el resto, pues el loco eres tú. Pues gracias, pues yo soy un loco, como soy. Nunca había visto un megalodón, baby. Mami, aquí llegó tu megalodón. Ya no el tiburón, porque esto ya una cosa es un tiburón y otra cosa es esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la alfa? La mato, la matamos. Tengo la habilidad lista. No sé si estoy preparado para... ¡Ey! ¡Me copapi! ¿Tú me quieres decir a mí? Otro punto, ¿eh? Yo no sé por qué. No sé si es que falló del juego o algo. Que no me sale. Es todo a la vez, ¿me explico? ¿Me explico o no me explico? O sea, que debería salirme todo, no sé, pero bueno, igual. Ver, no sube del 30, tío. No sé si es que hay que tener DLC o algo. Pero mira, como y del 30 no paso. Vamos a seguir por aquí por si acaso. Es que lo quiero dejar vivo, pero él dice, no, te quiero atacar. Y si yo hago así... Ya, claro, no tengo que rodear. Mira, yo soy el pensamiento, Sergi, que... Cada uno, mientras seas feliz, tío, da igual, ¿sabes? ¿Dónde estás, nena? Voy a por ti. 5 espectadores, joder, muchísimas gracias, gente. Que por cierto, gracias a los que estuvieron el viernes, que llegamos a ser 6, lo que nunca. Nunca habíamos llegado a ser 6 espectadores en un directo aquí, ¿eh? Está dentro del recinto. Ah, que tengo que ir a su campo encima. Vamos para allá, ¿dónde está el problema? Yo te imagino más que está haciendo un espectáculo y está... Vamos a ver, ya no, porque... Ah, que está haciendo un espectáculo y lo voy a matar delante de la gente. ¿Cómo? Me mola la idea, me encanta. Amo a este manito. No. Eso no. Era muy bonito para ser verdad. Hubiera sido la hostia. ¿Dónde está? Vamos a enfrentarnos. Ña, vale. Mira los ojos de asesina que tiene. Ahora tengo que saber el nivel. Como sea un nivel más que yo. Yo, quita vida, quita vida. Yo también quito. Pero cómo me coge, tío. Vamos a alimentarnos. Y me vuelve a coger, tío. Me va a matar.
Ahora, llega el momento, ahora. Yo, loco. Me mata, me mata. Tenemos que matar a la orca. Porque es la misión así que tal. Sí. Porque por aquí hay un cofre, pero no sé dónde está. Espera un momento, espera un momento. Espera un momento. Voy a volver a la cueva, a ver si a lo mejor mejorando algo podemos empezar a subir de nivel, porque esto no es normal, ¿eh? ¿Cómo me va a esquivar el caimán este? ¿Estamos locos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera un momento. Vamos a investigar, a ver. A ver. Aquí tenemos bioeléctrico. Este, este y este. Este se puede mejorar. Y aquí también, vale. Cuerpo. De hueso, de tigre o bioeléctrico. Vamos a poner el de hueso. Vamos a probar de hueso todo, a ver. Bioeléctrico, hueso. Cola de hueso. Y está mejorada, ¿no? Vale. Aquí. Aquí tenemos el corazón. El sonar, esto. Vale. Aquí vamos a meterle este para probarlo. Y lo tenemos todo. Este categoría 4. Vale. Vamos a ir. Qué guapo, ¿eh? A ver ahora. No, no sube. El máximo que da 30, no sé por qué. Activa lista, vale. La verdad que el tiburón, y mira, los ojos rojos y cuando ataca, a ver, porque mira, 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 mira. Dios, qué guapo, los ojos en blanco, los ojos rojos, los ojos blancos. Que en verdad es así. Fíjate si el juego está bien hecho, que cuando el tiburón tal es así, ¿eh? Volvemos a hacer 4, gente. Pues gracias. No tengo. Yo. Es que las gracias se me quedan cortas. Yo no. No sé cómo agradeceros, la verdad. Estoy por pillar una Play 5 y es un sorteo, ¿sabes? Yo qué sé. Un viaje a las Bahamas. Bueno, un viaje a las Bahamas no. Un viaje para mí. Un viaje para todos. Hacemos un directazo, recaudamos el dinero y nos vamos todos a las Bahamas a hacer directo ahí. ¿Qué os parece? Con una caipiriña, la playita, oh, solecito, cremita por aquí, cremita por allá, y maquíllate, maquíllate en un espejo de cristal y mírate y mírate. Voy a fregar callarro, pues bueno, Sergi, mi niño. Muchísimas gracias por todo, tío, de todo corazón. Ahí estamos llegando al objetivo. Thank you very much. ¿Eh? Tu hermana lo abortó.
es por aquí. Ah, perfecto, Sergi. El ataque blanco y negro, la horca. Nos va a costar, joder, que si nos va a costar. ¿No hay nutrientes aquí? ¿Qué pasa, niña? ¿Iba por el agua? Nada, ¿no? Las orcas, antaño la gran atracción de los parques marinos, ahora tienen... Cabeza de hueso. ¡Ojo, ojo, ojo! Y por aquí hay una rejilla, creo. Sí. Por aquí tiene que haber una rejilla. Visita la gruta del golf. No, tan rápido, tío. Tan rápido. Yo, ¿por cuánto porcentaje? 91%. Ya, yo lo que estoy haciendo aquí es una puta locura, ¿eh? Pero coge el cartel. ¿Qué cartel? Ah. Si es que gracias a Seth. Oh, hombre, mi vecino Elisuan. Elisuan, Elisuan. Elisuan, te quiero. Te lo canto con el ritmo del carnaval. Y una sonrisa te voy a sacar. Elisuan, te quiero. ¿Has visto, Elisuan? Hay maneras y maneras de dar la bienvenida en directo. Yo porque estoy loco perdido. Tú no me hagas caso a mí. Yo estoy loco, tío. No me hagas caso. Bien, paisano, bien, bien. Como siempre, ¿para qué variar, no? Espera. Por aquí tiene algún alijo. ¿Dónde? Aquí. Y come la carne de la orca. Vale. ¡Huepa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, Isaías. 1, 2, 3, un pasito para atrás. La carne de la orca. La carne de la orca la retiraron porque dicen que está en mal estado. 6 personas otra vez. Yo, gente, me van a hacer llorar, ¿eh? Os lo digo en serio. No se pasen. Que nunca habíamos. Bueno, segundo directo que llegamos a 6 personas. Yo, que soy un sentimental. Que te cagas, tío, lloro por nada, ya, os lo juro. Soy así, no me lo tomen en cuenta. Vale, por aquí 8 de 3, 92%, ojo. ¿Hay algo más por aquí? Oh, caballos en Antarpina, papi, niña. Ahora tenemos que visitar. ¿El qué? ¿Tenemos que ir a dónde? ¿El qué tenemos que visitar ahora? ¿Aquí? No, qué loco, ¿no? No me llores, papi. Ya es que nunca habíamos llegado a 6 personas, tío. Que me ponga camiseta del Club Deportivo de Tenerife. Lloro igual a Yoga, porque la verdad que yo... Ya, yo estoy en un momento sentimental. No me ataques, tío. Estoy hablando con mi gente. No, en serio, ahora os lo digo en serio, de tu corazón. Llegar a 6 personas en un directo nunca hubiéramos conseguido, pero foda. Ya es el segundo, ¿sabes? Os lo agradezco muchísimo, en serio. Yo ya no sé ni qué deciros, la verdad. El que no llora no mama, toda la vida. Ah, pero yo lloro de alegría, porque... Joder, tío. Segundo directo que somos 6, ¿sabes? Para buena gente pocas son.
Tú nos conoces, yo, hace años. Tú sabes que nosotros con poco nos vamos. O sea, tú sabes que, sinceramente, nos conoces. Sabes que nosotros... nos conoces, ¿qué te digo? Yo, que no sepas ya... Chacho, pero que... Tú sabes lo que hay, yoga. Nos has visto crecer, o sea, siempre has estado ahí, siempre que has podido, y tú sabes que nosotros con poco nos conformamos. Nosotros, mientras ustedes disfruten, pero claro, llega un segundo directo. El viernes no, ayer no, porque ayer fue donde hice... Ayer hice multiverso, el jueves. ¿Sabes? Entonces, claro, uno dice, hostia... Pues gracias, Elistuan, mi niño. Sí, me acaba de saltar la notificación en Twitter. Ahora te la comento. Muchísimas gracias, tío, de verdad. Me van a hacer llorar, cabrones. Ustedes quieren verme llorar, ¿no? Quieren que pause el directo. Son unos listos. Ustedes quieren que yo llore. De la emoción, lógicamente. Bueno, gente... 23 para baja Sergi, para baja 23, Elizuan TV, Yoga para baja Cartagenero. Ahí tienen en comentarios sus canales, grandes streamers, mejor persona. También tenemos los mundos de Laura, JL Game Show, tenemos a Kevin barra baja, tenemos a Kimba 20 Gamer Retro. Tenemos por tener, ya no sé ni a quién tenemos ya, ¿viste? Se me queda gente, tenemos a Axel Fury por ahí también. Bueno, por ahí me refiero que está, que les estoy diciendo el canal porque Axel creo que no está ahora mismo. Nueva la gruta, el golfo. Uno tiene que ser salvavidas de alguien y yo soy el salvavidas de los juegos para Isa. Pero total, Sergi, total. El Isaurón no puede llorar. Y seguro no tiene sentimientos, yo tiene sentimientos porque... Porque nunca había ido a 6 personas. ¿Qué quiere que te diga? Me van a hacer llorar, cabrones. O sea, ¿pero a dónde va? Somos el Isaburón. Uno de 21. Bien. Bueno, gente. Las mejoras. Ay, ¿qué haría yo sin Sergi? ¿Quién coño me está atacando? ¿Qué haría yo sin Sergi? Pues estar en el nivel 30 y sin nada de mejora, sinceramente. Vale, a ver, vamos a mirar las mejoras, como dice Sergi. A ver si estamos atentos, Isaías. ¡Ah, la cabeza! ¿Cómo? ¿Eh? Si tiene dos ojos igual que yo. ¡Ah! Mira qué guapo. Ya está, ya. Niño. Está hostia, ¿eh? Sí, pues todo lo demás ya lo tenemos de nivel, ¿no? Todo lo demás ya no se puede mejorar. 5, 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 5. Vale. Pues nada, ahora conseguí alimentos y demás para el tiburoncito. Para mejorar la cabeza. Ya estoy nivel 30, yoga. Lo que no me sube de ahí, tío, no sé por qué. ¿Sabes? No sé... Mira, voy con la foca. Para que lo vea. Bueno, a ver si no me esquiva. Ve, nivel 30, no me sube, tío. No sé por qué. Yo estoy casi en el... No me jodas. Ah, uno menos. Sí, sí, disparadme. Que yo os mato, mira, fuera, venga. 3. Venga. Mami, aquí llegó tu tiburón y te esquivo a lo Messi. Y venga, tomas por saco. Fuera de aquí. Se me fue, Sergi, se me fue a ti. Lo siento. Sé que te he defraudado. 5 humanos. Pues nada, pues vamos a por esos 5 humanos. No, ya eres casi no, ya soy mega. Ya soy mega, yoga, flipa, de loco. Dios, que mira esto, loco. Mira los ojos ahora, en blanco. Mira.
Vale, a ver, ahora aprovechando que está por ahí el Iswan, Sergi ya me dio su opinión, que se le pregunté ahí en el directo. Está Yoga. Vale, os propongo dos jueguitos y os voy a decir cuál va ganando por ahora. Porque estaba preguntando. Pues eres el Isalodón. Ae, 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 ae. ¿Dónde está mi yoga? Mi yoguita, ¿dónde está? ¿Dónde coño es? Aquí, pero ¿dónde? Ah, tiene que haber una rejilla por aquí. Una rejilla tiene que haber. Aquí. Vale, os voy a decir las dos opciones que le dije a Sergi y le dije a mi hermano Juanillo de Berman. The Evil Within o Shadow of the Tomb Raider. Vale. Va ganando Shadow of the Tomb Raider 2-0. Esto parece un partido de fútbol, ¿eh? Te esquivo como Messi. Oh, de huevo esquivar. Oh, qué esquivada. Encara Messi, sigue Messi. Por ahora va ganando Shadow of the Tomb Raider 2-0, gente. Vale. 3-0, Yoga pone. Creo que Yoga pone el punto final al debate. Queremos Shadow of the Tomb Raider en el canalazo. Pues nada, vuestros deseos son órdenes para mí. Es más, ya lo tengo instalado. Yo sabía que iba a ganar Shadow, o sea, no se preocupen. Vale, vamos a ir aquí. ¿Cómo que en zona de combate, tú? Bueno, lo que se pasa a esto, gente, hablamos así un poquito, dejamos aquí. Voy a mirar el tweet esto. Lo que esto se quita, miro el Twitter para darle las gracias a Eric Swan. Lo tiro de la nueva trilogía de Lara. Pues no, no, vuestros deseos son órdenes. O sea, vamos a ver. Yo digo opciones, 7. No puede ser, esto no es verdad, tío. Ustedes al final quieren que yo llore. No, ustedes son un poco cabroncetes. Si no me oyen hablar es que estoy sentimental y se me ha escapado alguna lagrimilla, ¿vale? 7 espectadores, lo que nunca, tío. Lo que nunca. Mira, te voy a dar tanta ventaja que vas a flipar. Mira, pam, 8 espectadores, venga, seguimos, vamos para allá. Muchas gracias, yo no sé, pero gracias. Gracias, tío. Ustedes quieren que yo. No, ya, yo con 8 ya estoy emocionado, yo. Y encima me contestó Eli Swan al Twitter. Yo no sé. Gracias, gente. ¿Qué os puedo decir? No os puedo decir más nada. Y es. ¡Ah! No me esquive, que esto era para la gente, que te iba a coger por abajo, perro. Y te iba a lanzar para el aire. No me hagas eso, tío. A ver, centrémonos. Where is the mission? Here. Ok, let's go. Porque los Billions, aparte de entretener, enseñamos, aprendemos, reímos. 10 humanos, yo. Y todo, fíjense, antes eran tierra, ahora todos son cazadores, pues venga. Uno, venga. Dos. No me puedes esquivar eso. Yeah. Vamos tres, ¿no? Disparadme, no me vais a hacer pupa.
de hoyo. Ya sé cómo se oye los gritos cuando te los devora, ¿eh? Mira, mira. A ver, también le bajas el volumen porque... ¡Fio! Te pegaba unos pepinazos que te dejaba loco, ¿eh? Ahí está. Vale, no nos interesa tu vida. Queremos matarte. Tiene que haber un cofre here. Ah, aquí. Mira, mira, eres un pesado, tío. Bien. Tenemos un cartelito aquí. Pam. Que tiene que estar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. ¡Hostia! La estatua de la libertad, no te crees. ¡Míralo! Excursión al museo. Gracias Sergi, gracias Lisuan nuevamente por compartir el directazo. Nah, esto es coña, no llegamos a 10, no, esto me están engañando, ustedes. Ya. Al final aún siguieron, cabrones, me han emocionado. Cabroncetes, si os quiere, gente, gracias. ¿Esto qué? ¡Hostia! Un cayalote, quita para allá. Nivel 45, dice. Si es loco este, corre. Ya me lo notan en la voz, ¿no? Cabrones. Pues muchas gracias a todos. No voy a hablar que se me van a salir las lágrimas. Son... Ya no sé ni qué decir, la verdad. ¡Hostia! No, ¿quiere que hable? Bueno, ¿hablando estoy? No, que muchas gracias, en serio. La verdad que... Oh. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Que aunque me emocione te cojo, te fulmino. ¡El cacharote! Me cogió. Pues sí, yo, pues sí, pues en YouTube sí sabes que hemos conseguido más, pero aquí nunca lo habíamos conseguido y la verdad que no sé, tío. Muchas gracias a todos. De verdad. Esto sin ustedes no es posible. Nos acabamos de fumar a un puto cayalote en el nivel 45, ¿sabes? De loco. Yo ya soy feliz, Yoga. Ya hemos conseguido 10. Ya con eso, hoy me voy contento. ¿Eh? Sangre. ¿Quieres morir tú también? A cara Messi, sigue Messi. ¿Cómo? Pues haz tú cuando estés en directo. Tú, Sergi, todo el mundo. A Twitter que voy a compartirlo directo, de verdad.
O sea, nos estamos fumando a los callalotes nivel 45. Esto es asombroso. O sea, el callalote no me da ni para merendar, ¿sabes? Yo te quiero, Yoga. Tú tranquilo. No eres mala gente y lo sabes. Así que déjate bobería. Cada Messi. ¡Pum, pum! No digan eso, esto, porque no es así. Yes. A ver, lo otro que se lo hacemos. También a este. Bien. Bien, ya tenés 24% ya. Ya, los enfados de Sergi en el FIFA son la hostia. Yo me parto el culo, pero lo entiendo, porque a mí me pasa en el FIFA también. Sí, porque al final, todos los años lo mismo. No, ya no compro el FIFA, que le empor culo al FIFA, paso del FIFA, para arriba al FIFA. Yoga, tú también compartiste el directo, hermano. Pues ya, gracias, tío. No, es que al final ustedes... Pues gracias, Yoga, hermano. Nada, yo lo reservo en septiembre, porque si no me va a entrar un hype y una gana de jugarlo. Hay que ser, es de buen nacido ser agradecido, yo. Mis padres siempre me han enseñado eso, oye, si usted tiene que agradecer, hágalo. Usted, y más en este ámbito, que es lo que dicen mis padres, porque parece que no, pero mis padres me apoyan y me lo han dicho siempre, oye, usted... tiene que agradecer todo, que le comenten, sobre todo mi padre sí se entera más, la viejilla, la pobre, no sabe lo que estoy, YouTube sí, porque se pone a ver música y tal. ¿Cómo? ¿Callalote? ¿Cómo? ¡Ay! Estamos listos para el combate. Bueno, yo no sé si estamos listos realmente. Yo no creo que estemos listos. Y para buena parte de la moto y la transición. Yo a final de mes, a principio de septiembre, hermano, porque si no se me va a hacer larga la espera. Yoga, siempre te lo he dicho. O sea, cuando no he podido estar y, o sea, hace directo hoy, no puedo estar, lo haces mañana, me meto y te digo, oye, el Yoga, que muchas veces me he dicho, Isa, no tengo nada que perdonar, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Pero no sé, tío, me jode, porque hay veces que no puedo estar, tío. Se lo estaba diciendo a Sergi el otro día también. Digo, ya, es que me jode, tío, porque no puedo estar. Hay veces que... ¿A quién coño cogimos? Bueno, igual, nos lo comemos. Por aquí tienen que haber cositas, seguro, segurísimo. Hay poco agresivo, no se acuerdan de lo que podías para hacer lo que son. Y que tú estabas cuando no lo veía nadie. Vosotros sí sois así, por eso muerto con vosotros. Pues muchas gracias, yo. Yo, mira, igual que Kimba y a todos, yo cuando puedo estar, lógicamente estoy. Igual que ustedes, yo sé que, oye, no, 24-7 no podemos. Como quisiéramos, ¿no? Nos cogemos una vacación estos juntos y grabamos todos juntos, lógicamente. Mira, voy a contestarle el Twitter a Yoga, que se lo merece también, como no. Y Sergi, voy a aceptarte, que no te acepté, tío. Y a ti también te voy a... Sergi, seguir. Thank you.
Yo entro en tu Twitter, te estoy respondiendo, Sergi, me da igual. Yo a las buenas personas hay que devolverles el cariño. Bueno, respondido al amigo Sergi, vamos a responderle a Yoga. Yoga está por aquí. Vale, volvemos al directazo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, a Sergi, a Yoga, a Elison por compartir el directazo, pero sobre todo a todos. 10 personas nuevamente, pues nada, pues gracias, gente. ¿Y cómo coño se salía de aquí, tío? A ver, 10 o 5 humanos. Volvemos a hacer 10 personitas, muchísimas gracias. Ya, la muchísimas gracias, se me ha quedado corto, tío. A ver dónde hay más. 11 espectadores. No, no, esto es mentira. 11 espectadores, ¿en serio? No, esto ya. No puede ser. ¿Es en serio esto? 11 espectadores. A ver, por favor, si es una broma. ¡Aquí, aquí! No te vas a escapar. Hola, soy Isalodón. Ya llegó tu tiburón, mami. Venga, otro, venga, perro. No, Dios, nos va quedando poco. A ver. Estoy al objetivo. Un tiburón blanco parecido. Podría ser un hombre blanco. Por todo mi podría ser un tiburón. Vamos. Gracias, gracias. Y gracias, más nos puedo decir. Total, Yoga, o sea. Yo se lo metí en vena a Sergi y a Sergi tiene mono de jugarlo. O sea, yo no te digo nada, Allá tú, Allá tú. Este pobre, mira, mira, mira cómo lo vapuleamos, mira cómo lo vapuleamos. Y se va. Nada, 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 fuera. Ahora vamos aquí. ¿Cómo? Destruye el objetivo. Esta orca piensa que los museos unidos son petulantes y elitistas. Es que se volvamos. Mira, mira el abuso que soy, mira, mira. ¡Pum! ¡Hola! ¡Pum, pum, pum! Mira, 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 mira. ¿10 espectadores de nuevo? Pues nada, gente, muchísimas gracias. Oye, oye. Oye, no te. Pero ¿por qué te resiste? Nada, 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 nada. No nos dura, no nos dura. Podemos hacer viaje rápido. Bien. Y si nos juntamos con ellos los que podamos para hablar. Oye, yo sí, sin lugar a dudas, vamos. Los que puedan estar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vale, vamos a matar a los tiburones martillo. Otra vez, que no sé. Sí, ya lo hicimos, ¿no? O antes eran más. Antes creo que eran tres. Vamos a hablar de un poco la actualidad, qué nos esperamos de ciertos juegos, lo típico, planear un día un directazo. ¿A dónde vas tú?
A tú también vas a morir por meterte dentro metido. Mira, me voy a dejar. Me ha defendiendo el chulo martillo, el cayalote. No eres nadie para mí. Pero nadie. Cero. Yo la habilidad esa de que te pone... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh. Nada, 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 nada. Que no nada se ahoga, pero nada, nadita. Ahí está. Bien. Tenemos este. Y... mata a visto. Vamos a ir primero a este. Vamos a ir comiendo por aquí para mejor, para que se nos active la... la activa lista esa, la habilidad. ¿Quién eres tú? Mira, ¿te lo explico yo o te lo explica Yoga o sea allí en comentarios? Bien. Vale. No, que me tocó el tiburón martillo y le dije, ¿te lo explico yo o te lo explica Sergi, Yoga, Elisuan, quien esté? Somos seis ahora mismo. ¿Quién se lo explica? ¿Ustedes o yo? Porque el tiburón martillo parece que no entiende las cosas. Por eso decía, ¿lo explico yo o se lo explican ustedes en comentarios al tiburón martillo? Vale. Ah, me viene a atacar, ¿sabes? En plan, ya, ya, es un pesado. Estudia el objetivo. Y el objetivo es ese. El objetivo va a ser la bomba porque vamos a ir rápido, lento así. Nivel 55. Nada, nada. No nos dura ni nivel 55, imagínate. Ya, con este ataque solo. Hace tiempo que no nos cazaban, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que voy a por ella. Teniente Shannon Sims. Pues vamos a por ti. Hola, guapa.
¿Dónde estás? Creo que es aquí. ¿Dónde está ella? Es que no sé cuál es el barco de ella. Imagino que será... ya está muerta. Ah, ¿tú también quieres? Este pobre nos va a dar vida. Vamos, vamos. Menuda masacre hemos hecho en un momento. Creo que son buzos, ¿no? Vale. Nos escapamos. Porque no me voy a volver loco. Y es aquí. Esperamos a que ellos... Vamos a desaparecer primero. Vamos a esperar a que se vayan. Para poder hacer la misión tranquilos. Porque si no es entre los tiburones y los cazadores. Vamos a rodear nosotros para hacer la misión tranquilito. Diez tiburones martillos. Bueno, pues vamos, empezamos la misión. Ese que está ahí no nos cuenta, no cuentan esto. Atácame, atácame, que me va a morir. Siguiente de... Vamos, 3, 4, 5. Siete. ¿Tú te crees que a mí me haces algo con eso? Mira, ocho.
Calladote, yo este calladote, el pobre este yo mormo, ¿eh? Me da hasta pena matarlo. 9. Diez. Mata. Y aquí tenemos una rendija. Que está allá. De... ¿Qué pone? ¿Qué pone? Que un depredador ha entrado. Vamos a abrir la rendija, gente, para ir quitando unas cositas. Aquí ya vamos por el 43%. Ojo al dato, ¿eh? Por aquí tiene que haber cositas. Como un alijo, bien. Bien, un alijo. Si hay algo más por aquí. Pero bueno, vamos a hacer. Mata al alfa. Yo. Al alfa. A saber qué nivel es, ¿eh? Vamos a ver. Todo mejorado al 5, señores. Perfecto. Nos falta aquí. Nivel 35, pero no me deja subir. Está el alfa. Quiero el alfa. ¿Qué nivel es esto, compadre? Vamos a ver primero esto. Nivel 60. Nos lo comemos, ¿eh? Le estamos haciendo pupa. Pues Moby Dick se va a ir al carré, ¿eh? Pero sí, se parece a Moby Dick. He acabado con un puto... Vale, ¿y ahora qué? Ahora no tengo misiones. 47%. Ahora no hay misiones, gente. Mira, mira, mira. No tenemos nada. Pues nada, danos una vueltilla, investigar, a ver qué encontramos. Se la ahorca esta, la pobre. ¿Quieres aletazo? Toma aletazo.
Toma. Ah, competición de letazo, venga. Yo me lo paso pipa. Toma. Vale, no tenemos más misiones. A ver, ¿qué nos queda por aquí? Región envenenada, cuidado, es que el pie envenenó toda la región. Hostia, envenenó aquí. Pues ahí. Aquí no tenemos más nada que hacer, gente. Por lo que veo. No sé. Claro, que aquí no. A ver. Ya, misiones principales, nada. No tenemos. Y nos queda Mamá Bale. Nos queda Percy Metcalf, este que nos da cabeza bioeléctrica, ella nos da cola bioeléctrica y este nos da músculos brutales. Pues nada, gente, yo creo que lo vamos a dejar aquí, vale, porque ahora mismo voy a comer. Así que nada, voy a ver si hay algún canal en directo para hacer la raid. Canales amigos no hay en directo, tío. Pues nada, no hay ningún canal amigo en directo. Deja actualizar a ver. No, no hay ningún canal amigo en directo, así que la raid no la voy a poder hacer. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Y las gracias se me quedan cortas. Muchísimas gracias, Yoga, Elixuan. Hazlo a Kevin. ¿Kevin sigue en directo? Kevin no me sale, ¿eh? No, Kevin no está en directo, ¿eh? Pues a mí me sale que no. A ver. No, no me sale, ¿eh? Me pone que la última vez que estuvo en directo fue hoy, pero no me sale. Nada, tranquilo, no te preocupes, Sergi. Pues nada, gracias Sergi por compartirlo directo en Twitter, gracias Alison por compartirlo en Twitter, gracias Yoga por compartirlo en Twitter, gracias a los mundos de Laura, J. Legend Show, a The Eric, _08, a todos los que han estado. Hemos conseguido llegar a 11 personas, no me lo creo todavía, pero bueno, muchísimas gracias de todo corazón. Y nada, lo dicho. Nos vamos viendo por el canal, mañana seguramente no, mañana día tranquilito. Si alguno de ustedes hace directo, os apoyaré, pero yo no, mañana descansaremos. Así que nada, lo dicho, familia Billions, muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber conseguido que lleguemos a 11 personas en este directo. Nos despedimos con 6 espectadores, esas personas que han hecho posible que lleguemos a 11, que han estado en el directo y no han comentado ni nada, pues muchísimas gracias igualmente, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y lo dicho, al que le gusta el contenido y se quiera suscribir, pues gracias. Y al que no y se lo quiera estar de paso, gracias también. Nosotros nunca hemos obligado a nadie a que se suscriba a ninguno de nuestros canales ni a nuestras redes sociales. Así que nada, cada uno es libre de hacer lo que le apetezca. Pero si coincidimos en que se meten al directo, aunque no esté suscrito y disfrutan, yo ya me voy feliz. Lo dicho, familia, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias otra vez. Y de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos viendo por aquí por Twitch, nos vamos viendo por YouTube y nos vamos viendo, como no, por nuestras redes sociales. Una vez dicho esto, les deseo un feliz sábado, un feliz fin de semana, que disfruten y nos vemos el lunes, posiblemente con más Maniter. Lo dicho, feliz fin de. Chao.